Welcome to Let's Speak Spanish. Hablemos español. Your podcast based on the 24 level system to Spanish fluency on letspeakspanish.com. And now your host from the FLU International Academy in Tenerife, Juanjo. El podcast de hoy pertenece al nivel 21, B2.5, y se titula El futuro y las nuevas tecnologías. Tu objetivo para hoy es entender el vocabulario sobre las nuevas tecnologías. Aprenderás los usos del futuro simple y los adverbios acabados en mente. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, queridos estudiantes? En este podcast hablaremos sobre algunos aspectos del futuro. Siempre me ha interesado mucho toda la información relacionada con la tecnología. Me encanta la ciencia y me gusta estar informado de todos los avances científicos. Recientemente he leído una noticia sobre el futuro que nos espera. La noticia hablaba sobre diferentes aspectos. En relación con la conectividad a Internet, decía que posiblemente dentro de unos 50 años más o menos, podremos conectarnos a Internet sin dispositivos electrónicos, únicamente a través de un chip que tendremos implantado en nuestro cerebro. Me cuesta un poco imaginar cómo podré conectarme a Internet desde mi cerebro. ¿Solamente necesitaré cerrar los ojos y pensar en la información que busco? No lo sé. Personalmente, creo que será difícil conseguir esto, porque las personas tendrán que someterse a cirugía en la cabeza, y esto tendrá sus riesgos. De cualquier modo, parece que tener implantes será cada vez más normal. Hoy ya existen algunos implantes, habrá como dos o tres usos hoy en día, concretamente para ayudar a las personas sordas, por ejemplo, y también están apareciendo soluciones para ayudar a las personas ciegas o para caminar o mover una mano. Efectivamente, la tecnología nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida, con implantes o con la emergente nanotecnología. Pero aún queda mucho camino por recorrer para construir tecnología eficaz que se adapte perfectamente a nuestro cuerpo, sin intervenciones quirúrgicas complicadas. Seguramente tardaremos algún tiempo en conseguirlo completamente, pero finalmente lo lograremos. Futuro simple. El futuro de todos los verbos regulares se forma a partir del infinitivo más las terminaciones e, as, a, hemos, eis y han. El futuro simple se usa para expresar hechos futuros. Dentro de unos 50 años, podremos conectarnos a Internet sin dispositivos electrónicos. Expresar hipótesis o suposiciones en presente. Habrá como dos o tres usos hoy en día. Los adverbios acabados en mente. Muchos adverbios se forman añadiendo mente al adjetivo en femenino. Único o única, únicamente. Solo o sola, solamente. Reciente, recientemente. Pueden indicar diferentes cosas según su significado. Modo, cómo se hace algo. Perfectamente. Actitud u opinión del hablante. Personalmente. Probabilidad. Posiblemente. Tiempo, cuando ocurre algo. Finalmente. Cantidad, completamente. Afirmación, para decir que sí. Efectivamente. Ahora, escucha otra vez la locución. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Puedes encontrar más información en nuestra transcripción. Un saludo a todos y a todas, y hasta la próxima. This podcast belongs to the 24 level system to Spanish fluency. To get more information and the full transcript of this episode, head over to our website at letspeakspanish.com. Thank you for listening and hasta la próxima.